Muy buenas tardes. Yo soy Adri. Estoy en un programa más de nuestros alumnos, por supuesto, en el turno vespertino. Y hoy es el turno de la escuela Secundaria Técnica número. 114. Muchachos, creo que vienen muy apagados. ¿No comieron? Sí. <laughs> ok, vamos a volverlo a repetir. Estoy con la Escuela Secundaria Técnica número 114. Exactamente, con la 114. Y bueno, el tema de hoy es lectura en atril. Ellos nos vienen a presentar tres lecturas de el libro Teatro escolar representable, de, es una recopilación de Juan Andrés Piña. Y bueno, pues sin más por el sí. momento, yo quiero presentar a quien se encuentra conmigo. Tengo a a uh, Alex, a Cristian y a Geraldine. Bueno chicos, les dejo las cámaras y los micrófonos para que empiecen con esta lectura. Castigo y recompensa. Una historia antigua cuenta que una hormiga vivía aburrida y triste porque estaba sola. Como no tenía hijos y quería tener compañía, cogió a un erizo, a una araña, a una tortuga y a una abeja, recién nacidos. Se los llevó a su casa. Y los crió como hijos. Pero ya grandecitos, cada uno se fue a vivir por su cuenta. Y abandonaron a la hormiga con el tiempo. La hormiga se hizo vieja y cayó enferma. Llamó a su vecina, una liebre muy corredora, y le dijo, por favor, vecina, ¿quieres llamar a mis hijos? Estoy muy enferma. Cuando los veas, diles que vengan a cuidarme. Quiero despedirme de ellos antes de morir. Sí, vecina, voy en un momento. Donde los encuentre, se los diré. Hasta luego. La liebre corría y saltaba, saltaba y corría para llegar lo antes posible. Se encontró primero con el erizo y quiso convencerle de que fuera a ver a su madre, que estaba muy enferma. Ya ves que estoy trabajando. Me urge terminar de poner esta cerca de espinos en mi campo, porque me lo roban todo. No puedo ir ahora. Y la liebre volvió a todo correr a casa de su amiga. Amiga mía, tu hijo el erizo me ha dicho que está poniendo una cerca de espinos en su campo y que no puede venir. Ingrato. ¿Con qué no puede venir? Pues no le deseo otra cosa, sino que todo su cuerpo se cubra de púas como las del hambre que tiene en sus manos. Y cuentan que desde aquel día el erizo tiene su cuerpo recubierto de púas. De nuevo la liebre salió en busca de otro hijo, de la hormiga, y se encontró con la araña, que estaba tejiendo su tela. Amiga mía, buenas tardes. Tu madre, la hormiga, está muy enferma y me encarga que vayas a verla. Está muy malita. Ahora no puedo, estoy tejiendo mi tela. Y como no voy a dejar el trabajo, ya iré otro día. Tu hija la araña me ha dicho que no tiene tiempo de venir a ver, que está tejiendo su tela y que no puede dejarla. Pues que siga tejiendo su tela para que sepa esa mala hija que nunca en su vida podrá hacer una buena, una buena tela. Por tercera vez, la liebre salió al campo. Al poco rato se encontró con la tortuga, a la orilla del agua. Buenas tardes, amiga tortuga. Te traigo una mala noticia. Tu madre está enferma. Debes ir a visitarla. Ella quiere que vayas. Te está esperando. ¿Ahora? ¿Ahora estoy lavando? No puedo. No puedo dejar la ropa sucia. No tengo tiempo. Vecina, me encontré con tu hija, la tortuga. Estaba lavando y me ha dicho que no la esperes por ahora, que no puede dejar de lavar. Bueno, déjala. S sí, déjala y en el cubo de madera donde tiene la ropa se le quede fijo en, en su lomo para siempre. La liebre incansable y deseosa de hacer bien a su vecina. Echó a correr de nuevo para ver si por fin tenía suerte. Se encontró con la abeja. Estaba chupando néctar de las flores. Apenas supo la noticia. Lo dejó todo y salió volando en busca de su madre. Hija mía, gracias. Eres la única y la mejor de mis hijos. Muy pronto voy a morir, pero deseo que todo lo que toques se te vuelva miel. Y cuentan viejas historias que desde aquel día... Las abejas son unos animalitos que todos conocemos y todos admiramos, porque nos dan su miel y su cera generosamente. ¡Wow, chicos! Un aplauso. Y ahora sí, a ver, platíquenme un poquito. ¿Qué anécdota, bueno, no, no, qué anécdota, qué reflexión les deja esta, esta lectura, chicos? Pues que debemos valorar a nuestros seres queridos, porque no se sabe cuándo se irán. Y decirle gracias por todo lo que han hecho por nosotros. ¿De qué lado? ¿Qué reflexión te deja esta lectura? Nos deja que debemos siempre apreciar a las personas día con día y saber valorar sus esfuerzos. Okay. Te iba por título Castigo y Recompensa, ¿verdad? Si mal no me equivoco. Sí. sí. ¿Ustedes creen que ese, bueno, eso que todo lo que se hace se paga? Sí. sí. ¿Por qué? Porque todo lo que hagas conforme a tu vida, sea bueno o malo, se te va a regresar con multitud. Si haces cosas buenas, se te regresarán cosas buenas. Pero si, en cambio, haces cosas malas, se te regresarán cosas malas. Okay, entonces he ahí porque ya tenemos a la abeja, la tortuga, la araña, ¿verdad? Sí. Muy bien, chicos. Continuamos con nuestra lectura. Sí. La señora Johnson está limpiando las hojas de una plata de, de un macetero, entonando una canción. Es gorda, de pelo platinado, de, media, de mediana edad. Se interrumpe para llamar. Lily, señora. Hizo Alberto lo que le mandé. En eso está, señora. La señora Johnson termina su cancioncilla. Admira el macetero. Luego llama de nuevo. Lily ven, señora. ¿Termina de sacudir las mesas? Sí, señora. ¿Pero qué ha, se, ha, se ha hecho la clientela hoy en día? Está claro que el señor Robinson no vendrá. Lo van a operar. Así es, pero eso no cuenta para los demás. Llegarán, espero. A lo mejor han ido al cementerio. ¿Por qué? Hoy en la mañana... Son los funerales de Harring Hill. Pensar que, probab que probablemente fui yo quien les sirvió su última cerveza. Vamos, Lily, no te pongas sentimental. No puedo evitarlo. Es cierto que nunca me gustó hablar, pero ahora se murió. Oh, cállate. Cuando has venido tanto como yo, sabrás que hay que tener el corazón duro. ...y el estómago fuerte... ...te digo que yo... ...que lo que sucedió... ...con Harry Hill... ...el martes... ...se lo veía preparado... ...desde hace mucho tiempo... ...yo se lo advertir... ...no puedo negarlo... ...no puede negarlo... ...al menos ahora... ...oh... ...el, el señor vedal ...buenos días... ...buenos días... ...señora Johnson... ...buenos días Lily... ...buenos días señor... Ayer más le decía a Lili que se habrá hecho del señor Vedal, ¿verdad, Lili? Tuve que ir al campo a ver a mi hermana, que ha estado enferma. Oh, qué lástima. ¿Está mejor? Sí, gracias. No estamos inquietando por usted. No es el propio del señor Vedal, que no se sabe así, le dice a Lili. Me halagan que me hayan echado de menos. Una cerveza, por favor. Una cerveza, Lili. ¿Cómo está el jefe? ¿Mi marido? No muy bien. Su hígado lo han tenido en cama cerca de una semana. ¿El médico no puede hacer nada por él? Solo le recomienda que deje la bebida por algún tiempo. Pero como yo digo, siempre un vaso de cerveza. Nunca hizo mal a nadie. Ahí tiene usted. Mi padre murió a los 90 y a los 92 y no estuvo sobre un solo día de su vida. Una cerveza. Gracias, Lili. ¿Cómo te va? No puedo quejarme. ¿Y a usted? Yo tampoco puedo quejarme. Es lo que digo yo siempre, no puedo quejarme. Las cosas podrán ser peores de lo que son. Bueno, por la mejoría del jefe. Muy amable. En ese momento entra Stevens. Es extraño a la casa y a pesar de que la acogida no es tan clausurada, no deja de ser cordial. Es un hombre silencioso de mediana edad. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días, señor. Un coñac, por favor. Un coñac, Lili. Hace calor nuevamente, ¿verdad? Sí, tiene usted mucha razón. Pero es posible que tengamos lluvia dentro de poco. Sí, parece que pronto tendremos lluvia. Un coñac. Gracias, me voy a sentar un momento. Pase usted esta casa, está en su casa. Muy amable. Está muy tranquilo aquí hoy, ¿no es cierto? Sí, es lo que decía Lili. No se me ocurre por qué. Solo el señor Robinson. Ash, sí. ¿Usted conoce al señor Robinson? Creo que sí. Lo van a operar. Sí, ¿de qué? Dicen que del apéndice. Es. Verdaderamente lo siento. Se le echa de menos. Así es. ¿Y Gladys? Gladys Hill. ¿Quién es ella? ¿No conoció a Gladys Hill? No puedo decir que sí. Es una niña de pelo castaño. ¿Pelo castaño? No siempre. Era castaño en su partitura del cabello. Vamos, Lili. Esa no es la manera de hablar. Oh, me olvidaba. Pobre Harshill. ¿Tenía acento extranjero? No, hablaba un poco vulgar, eso sí. Entonces no la conozco. Pero habla, habrá leído algo sobre ella en los diarios. ¿Por qué? ¿Qué ¿Se ha murió? pasado? Le encontraron el miércoles pasado en la mañana estrangulada con una de sus, de sus propias medidas de seda. Seda artificial. Niña. Oh, sí, recuerdo haber leído acerca de ese caso, pero no lo relacionaba con ustedes. No tiene nada que ver conmigo, se lo aseguro. Excepto que acostumbraba a venir aquí de vez en cuando por un trago. Siempre era una cerveza. Es muy sensible. ¿Pero quién la mató? Eso es lo que yo quisiera saber. Lili, no te exaltes. Ten un poco de dignidad. ¿La policía no tiene indicios acerca de quién pudo haberlo hecho? Según algunos diarios, no. Claro, la prensa no puede saber todo, pero la, la policía seguramente tendrá sus sospechas. Buenos días. Muy buenos. Y sería un día mejor aún. Si a una de las excelentes damas me provee de una copa de bitter para empezar. Una copa de bitter, Lily. Bonito día, ¿eh? Lindo. Es un buen camino. Aunque se anuncia lluvia para luego. Así dicen. Su bitter. Gracias. ¿Cuánto es? Quince. A su buena salud. Muy amable. Ahora está mejor necesitaba esto no hay nada mejor como un buen de trago para le levantar el ánimo no está de acuerdo señor vedal absolutamente pero no han pillado a un tipo que asesinó a esa niña por lo que se ha oído parece que todavía no precisamente estábamos conversando acerca cuando usted llegó negocio sucio sin duda no le parece Seguramente es terrible. Pobre Glass Hill. ¿Le pone carne de gallina a uno pensar que hay un temible asesino tras esto? Claro que sí. ¿Y estas vecindades? No se me había ocurrido eso. Bueno, pero es verdad, ¿no es cierto? Sí, indudablemente. ¿Uno puede cruzar con él en la calle? Sí. Así lo creo. ¿No se le ha ocurrido pensar que también podría ser uno de sus propios clientes? ¡Qué horror! Es muy posible. Dios mío, esperemos que no sea así. Por lo que uno ha visto, podría ser uno de nosotros también. Creo que no debería decir cosas. Realmente no debería. ¿Por qué no? Alguien fue. Como si sabe si no fue este señor o yo. O aún a aquel señor. No se ofenda, señor. No quiso ofenderlo. Perdone. No oí lo que dijo. Decía que como podíamos estar seguros de que no era este señor, o yo, o usted, el que asesinó a la niña que hallaron estrangulada el miércoles pasado. Así es. Y también podría ser una de estas dos damas. Oh, no creerá que fui yo. No. Lily, no en esta conversación que deberías oír. Mejor anda, ayuda a andar, a hacer las camas. Yo y Laris Hill éramos muy amigas. Ah, ¿la conocían ustedes? Acostumbraba a venir de vez en cuando y se le servía una cerveza. Acostumbraba a venir, ¿no? Entonces es más probable. De lo que creía, que uno de sus clientes sea el asesino. ¿Qué te pasa, Lili? Mejor ve a decir a Alberto que no te dé un susto antes de que te pongas histérica. Si no, en una cosa con esta muchacha es la otra. La muerte de Gladys Hill la ha puesto nerviosa. Es muy blanda de corazón y tiene un buen carácter. Bueno. ¿Qué está diciendo? Lo mejor sería cambiar de tema y hablar de otros asuntos. En todo caso, no puedo perder mucho tiempo. Tengo una cita. Si quiere cambiar de tema y repentinamente recuerda una cita, nos va a parecer un poco sospechoso. Quise cambiar de tema porque pienso que puede ser molesto para este señor y para la señora Johnson. No se preocupe por mí. De mí tampoco. Ya ve, no hay cuidado. El nombre de Gladys no sé cuánto no me significa nada, nunca lo había oído mentar siquiera. Por supuesto, no quiero decir que realmente crea que este señor o cualquiera de nosotros, por lo tanto, tuvo parte en el asesinato, pero como dije, alguien ha tenido que ser el autor y puede haber sido uno de nosotros, además. Ninguno de nosotros encontraría fácil contestar las preguntas que la policía nos hiciera. Yo no diría eso, no tengo nada que esconderle. Yo tampoco. Yo no tendría miedo en contestar cualquier de las preguntas que la policía me hiciera. Muy bien, entonces supongamos que uno de nosotros es acusado del asesinato y el resto le formula preguntas. Bueno, ¿quién va a ser el acusado? Las damas primero. Empecemos por la dueña de la casa. Yo, Lily, sírveme una cerveza y tú también sírvete algo. Yo tomaré un con, una por. Bueno, señora Johnson, díganos algo de Gladys Hill. ¿Realmente, señor? Wilkins. Realmente, señor Wilkins, prefería dejar el asunto. Es muy penoso para Lily y para mí porque tiene la conciencia tranquila, supongo. No tenemos nada que ocultar, ¿verdad, Lili? Bien, entonces dígame, ¿cómo era? Era alta, tenía el pelo castaño, casi siempre. No era bonita ni tampoco fea. Es todo lo que puedo decirle. ¿Cómo se ganaba la vida? nunca me entrometí en los asuntos privados de mis clientes señor wilkins pero a veces oigo algunas cosas y debo decir que clarice era siempre algo misteriosa en que trabajaba no sé por qué venía aquí por una cerveza a diferentes horas del día sí por lo que leí en los diarios me imaginé que era algo liberada no se inquieta pero no le diré que he estado en este mesón más de 30 años y puedo asegurarle que esa clase de frecuencia mi negocio pudo haberse equivocado en este caso después de todo está insinuando que soy mentirosa vamos no se enoje señora solo le sugiero que las apariencias engañan tomemos este señor por ejemplo a mí me parece un decente ciudadano pero por lo poco que sabemos, podría ser el asesino. Gracias por el cumplido. Del mismo modo, esa niña pudo aparecer muy decente y sin embargo, todo el tiempo pudo haber estado procediendo mal. ¿Me entiende? Sí. Y ahora a ver si dice lo que usted hacía el martes pasado a las 10 de la noche. El martes pasado. Déjame pensar. Lili. ¿Qué hice el martes? ¿Como a las 10? Gritaba. Llegó la hora de cerrar, señores, creo yo. ¿El martes? No, esa tarde dejé en cargo a Alberto el negocio y fui a ver a mi hermano, casado de Tweed Mart, y era más de las 10 cuando me fui de su casa, bastante más. Supongo que tendrá testigos, si fuera necesario. Seguramente. Mi hermano, su mujer, sus vecinos y muchos testigos. Bien, eso le excluye de las personas sospechosas. A ver, Lili, ¿y usted? ¿Qué hacía el martes en la noche como a las 10? No se meta en lo que no le importa. Vamos, si fuéramos la policía, tendría que decírnoslo. No les diría. No pueden obligarme. Claro que no, pero sería muy sospechosa si se niega. No les diría, al menos sin ocultar a Alberto antes. ¿Alberto? ¿Qué tiene que ver en el asunto? Mucho. Mejor sería no insistir más sobre este punto. De modo que por eso no estaban limpios los vasos cuando yo volví. A ver, señor. ¿Por qué no nos dice qué hizo el martes pasado en la noche? Al contrario, ¿por qué no nos dice lo que hizo usted? Parece muy bueno para preguntar. Veamos si es tan bueno para responder. ¿Dónde estuvo el martes a las 10? Martes, martes. Fue la noche que vol llovió, ¿no? Fue una preciosa noche, de luna. Hubiera jurado que fue una noche húmeda. Martes. Déjeme pensar, ni siquiera lloviznó. Ni una gota en toda la noche Sabe, usted no nos ha dicho dónde estuvo No eluda la pregunta, sé que está haciendo tiempo Bueno, yo daré una respuesta satisfactoria De todos modos, estaba en casa de mi hermana, eh, Birkishir. Fue ahí a pasar unos días con ella, ha estado enferma ¿Tiene testigos? Medi media docena, por lo menos Oh, qué lástima a ver, señor Wilk. Aún esperamos oír dónde estuvo usted el martes en la noche. Llevé a mi esposa a un concierto. Este en el Town Hall. Sí, ahí estuve. Supongo que fácilmente podríamos verificar si hubo concierto esa noche. Pero claro que hubo. Bueno, era una especie de concierto, en todo caso. Sabe yo le hice la pregunta primero y usted me la ha devuelto muy astutamente. Usted es el que hace tiempo. Veamos por qué no nos contesta algunas preguntas. Bueno, me da lo mismo. Bien, ¿cómo se llama? ¿Puedo decir algo, por favor? Sí, Lili, diga nomás. No debería advertirle de cualquier cosa que diga, puede ser anotada. Gracias, Lili. Debo advertirle que cualquier cosa que diga puede ser anotada y usada como prueba contra usted. Ahora, ¿cómo se llama? Juan Stevens. ¿En qué trabaja? Soy oficinista en una fábrica de jabón. ¿Qué hacía el martes pasado como a las diez de la noche? Con calma, no contesta apresuradamente. Puedo contestar sin vacilar. Recién había salido de la pequeña iglesia de la esquina. Voy allí todos los, todos los martes en la noche para cantar en el coro. Puedo traer diez testigos por lo menos para probar que estuve allí. De modo que canta, ¿no? A la señora asesinada le gustaba la música, ¿verdad? La adoraba. Muy sospechoso. No canto muy bien, pero me gusta ir al coro porque no tengo nada que hacer los martes cuando mi esposa visita a su madre. Esos días... Será muy bienvenido en mi negocio, señor. Un momento, señora Johnson. ¿A qué hora termina el coro? Como a las 10. ¿Se cree que el crimen fue cometido entre las 10 y las 11? A decir verdad, terminamos un poco antes, el martes pasado, como 20 para las 10, nos fuimos. ¿Fui directamente a su, a su casa? No, di una vuelta por el centro con... Uno de los tenores tenía tiempo de sobra, ya que mi esposa no vuelve de donde su madre antes de las once. Comprendido. ¿A qué hora llegó al centro? Cinco para las diez. ¿Está muy seguro de ello? Sé que era esa hora, porque mi compañero me dijo, pasemos a tomar un trago antes de que cierren. Y yo le contesté, tendremos que apurarnos. Faltan cinco para las diez y alcanzamos justo. ¿A qué hora salió? A las 10 ¿Qué hizo después? Fui con mi amigo a la estación Él tenía que tomar el tren y yo me fui a casa ¿Dónde vive? En Dreverscourt ¿A qué hora llegó a casa? 10 para las 11 ¿Cómo sabe que era esa hora? Porque mi esposa me dijo que mi reloj estaba atrasado Así que su esposa estaba en casa. Me pareció oírle decir que ella no llegaba hasta después de las 11. Sí, pero, verá, su madre se acostó por un ataque de ciática y mi esposa volvió temprano. ¿Tiene una respuesta para todo? Me temo que sí. Un momento. Si dejó la estación a las 10 y llegó a casa 10 para las 11, demoró por lo menos tres cuartos de hora de ahí a su casa. No me apuré. Habrá tenido que irse arrastrando en un cuarto de pies en ese tiempo. Él lo hizo. Estoy segura de que él fue. Lily, por el amor de Dios, cállate. Pero si él tiene que haber sido. Si volvió del centro poco después de las 10, pudo haber pasado a Shepherd's Bush, estrangulando a Gladys Hill tomando un microbús y llegando a su casa como 10 para las 11. ¿Sí o no? Creo que sí. Hubiera tenido que hacerlo muy rápido. Los asesinos tienen que ser rápidos. Ahora, señor, ¿podría decirnos cómo se demoró tres cuartos de hora en una distancia que le hubiera tomado un cuarto de hora a lo más 20 minutos? Voy a servirme otro aporto. En verdad. No puedo explicarlo por el momento. Debo haber confundido los días. Como usted ve, cada martes es similar al anterior. Y posiblemente los confundí. Denme uno o dos minutos para pensar. Para pensar una buena coartada. Debo admitir que me es muy sospechoso. A mí también. ¿Pero qué hay del motivo? Gracias, Lili. Está siendo una gran ayuda. Tenemos que encontrar el motivo. Sí, claro. ¿Conoces? ¿Conoce a alguien de apellido Hill? Sí, mi esposa tiene una amiga que se casó con un señor Hill. ¿Tenía alguna hermana? Sí, varias. ¿Alguna se llamaba Gladys? ¿Vivía en Shepherd's Bush? No. Oh. ¿Tenía una prima hermana llamada Gladys? Sí, ¿eh? Pero vivía en Tooting. Y murió cuando tenía 12 años. ¿Sale otras noches fuera de los martes? Sí, generalmente salgo a alguna parte los jueves. Mi esposa invita a algunos vecinos para jugar a naipes y como a mí no me gusta, salgo. ¿Dónde va? A veces voy donde un primo que vive en world O si no, al cine. ¿Solo? Por lo general, ¿nunca va con una joven? Hombre, soy casado. No es desconocido que algunos hombres casados inviten damas al cine. Me parece que leí en el diario que uno de los vecinos de Gladys dijo que ella tenía un amigo rico. Eso es verdad. Puedo asegurarles que no soy rico. Bien, ahora tengo el motivo, Lily. El señor Stevens se hace amigo de Gladys. Le convida al teatro los jueves por la noche. Entonces, repentinamente, Gladys se hace menos amistosa porque tiene un rico admirador. El señor Steven se pone celoso y la estrangula con una de sus medidas de seda. Una noche de vuelta del coro. ¿Qué tal? Cuando fue a casa de Gladys, ¿alguien lo vio entrar? No fui a, a su casa. ¿Está claro o u oscuro? Repito que yo... ¿Prendió la luz antes o después del crimen? Le digo que yo no conocía a Gladys Hill y nunca he estado en su casa. ¿Por qué dejó la luz encendida? ¿Fue a propósito o por accidente? ¿A qué hora se fue? Muy bien, señor. Vamos a hacerlo confesar en un momento. ¿Lo esperaba de ella? No. Supongo que esperaba encontrar a su rico admirador allí. ¿eh? ¿Estaba él esa noche? No sé. ¿Estaba contenta de verlo o enojada por concentrarse? ¿Sorprendida? Le digo que no la vi. ¿Entró con una llave o tuvo que tocar el timbre? Vamos, señora Johnson, ahora pregúntele algo a usted. ¿Salió con una llave o dio un aportazo? Muy buena pregunta esa. Y usted, Lily, haga alguna pregunta también. Se había acostado cuando él llegó porque la encontraron en camisa de dormir. Muy interesante, Lily. Estaba en camisa de dormir cuando usted llegó. No sé. ¿Lo sabe, Lily? ¿La estranguló en el sofá o la, pudo, o la puso ahí después? ¿Cómo sabe que la encontraron en el sofá? Bueno, ¿no es así? Sí, pero ¿cómo lo supo? ¿No lo dijo la señora Johnson? Nunca dije eso. Lo debe haber leído en los diarios entonces. En los diarios decían que la encontraron en su cama, pero no tenía cama, dormía en el sofá. Es lo mismo. Pero ¿cómo lo supo? A propósito, ¿cómo lo supo usted? Porque lo sé, empiezo a sospechar de usted, señor. Primero cuando el asunto se encrespaba, quiso cambiar de tema y de repente recordó una cita que luego olvidó del todo. Y cuando dije que me parecía sospechoso, tuvo una coartada muy buena y lista. ¿Y qué hay, qué hay de malo en eso? Puede que no haya nada de malo, pero lo hay en que usted sepa lo del sofá. No sé de qué habla, y ocurre que tengo una cita, y no voy a perder más mi tiempo. Oh, no, usted no se va. Salga de mi camino, idiota, o le... Señor Wilkins, deje tranquilo al señor Vedal. Es cliente mío, mío y puedo atestiguar en él. Tendrá su oportunidad de hacerlo, señora. Bueno, sargento, yo me encargo de esto. Soy el inspector Stevens de Scotland Yard. Quiero que venga conmigo y conteste algunas preguntas. Pero yo no. Debo advertirle que cualquier cosa que diga puede ser anotada y usada como prueba en contra de usted. No tiene nada en contra de mí. Mi coartada es clara como el agua, sí. Clara como el agua, estaba en Birch con mi hermana. Y tengo testigos, y además nunca he visto ni he oído de Gladys Hill en mi vida. Oh, sí, usted la conoce, acabo de acordarme. A usted fue a quien le dio una, una puntapié en el tobillo el verano pasado por marcharles con Bitter su vestido blanco de Orgadi. Cierto. Yo también lo supe. Gracias, Lili. Probab Probablemente la necesitamos como testigo. ¿A mí? Oh Dios, me voy a tomar otra por. La voy a denunciar, señor Vedal. Mi bar es un lugar respetable y debo advertirle que si se aleje de él o en un futuro. No se preocupe, señora. Él ya no vendrá. Tengo dos hombres esperando en la puerta. Mejor es que venga con calma. Lo deja usted, sargento, para explicar y pedir perdón a estas damas. Muy bien, señor. Pero él no cree realmente que el señor Vedal mató a Gladys Hill, ¿no? Bueno, no estoy seguro, pero si sí suponemos que sabe más de lo que quiere decirnos. Realmente no puedo creerlo. ¿Y usted? ¿Un policía? Todo el tiempo y nosotros no lo advertimos. Sí, Lili, todo el tiempo. ¿Y vinieron aquí, a propósito, para encontrar a Vedal? Sí, señora. El inspector y yo sospechábamos que él conocía algo del asesinato, pero no sabíamos qué, de modo que entramos de pillarlo desprevenido. Lo seguimos cautelosamente hasta aquí y luego, como lo teníamos planeado de antemano, el inspector y yo nos enredamos en una discusión acerca del asesinato y observamos sus reacciones. Verdaderamente creo que son inteligentes. Al ser capaces de investigar todas co esas cosas de las personas, espero que no hayan investigado todo sobre mí. Oh, para eso se necesita un detective, Lily. Ok, ustedes hubieran pensado que fue él. Quién asesinó, sí, sí. sí. Luego luego se notaba, verdad. Sí.